Una manifestación pacífica integrada por alrededor de 500 personas, en su mayoría jóvenes feministas, terminó en zafarrancho frente al Palacio Municipal, cuando elementos de la policía estatal dispararon balas con las que incluso hirieron a dos reporteros. La manifestación, que se llevó a cabo en protesta por el asesinato de Bianca Alejandrina, una jovencita de 20 años cuyos restos fueron hallados en bolsas negras en un fraccionamiento en Cancún, se replicó también en Playa del Carmen y en Chetumal. Sin embargo, en Cancún, la situación se salió de control cuando algunos de los manifestantes realizaron pintas y destrozos en el inmueble de la Fiscalía General del Estado, y más tarde intentaron entrar por la fuerza en la sede del Ayuntamiento de Benito Juárez, por lo que los elementos policíacos procedieron a dispersar con disparos al aire. Al respecto, el gobernador Carlos Joaquín González se comprometió a investigar los acontecimientos. Respecto a los lamentables hechos sucedidos el día de hoy, comparto con ustedes mi posicionamiento. Primero, repruebo contundentemente los actos violentos ocurridos hace unas horas en Cancún. Ante las manifestaciones por solicitud de justicia que se dieron por el feminicidio de una joven. Segundo, la información con la que contamos en este momento refiere que el director de la Policía Municipal de Benito Juárez, Cancún, Eduardo Santamaría, dio la instrucción de disparar al aire para dispersar a los manifestantes que intentaban invadir las oficinas de la Presidencia Municipal, con la finalidad de proteger la integridad de los servidores públicos que ahí laboraban. Sabemos que en esta acción participaron varios policías municipales más. Ante tal situación, en tanto se llevan a cabo las investigaciones por parte de la Fiscalía, es necesario que la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, dé de baja de inmediato a los funcionarios involucrados, ya que no está en el ámbito de mis facultades, sino en el de las autoridades municipales, el hacerlo. Tercero, personalmente le di la instrucción al secretario de Seguridad Pública del Estado para que no hubiera ningún tipo de violencia o agresión en contra de los manifestantes. De hecho, así se los manifesté personalmente a las representantes de los colectivos con quienes me entrevisté hoy por la mañana. Dichas instrucciones fueron cumplidas cabalmente en las manifestaciones que se dieron en todos los municipios del Estado, incluidas las oficinas de la Fiscalía General en Cancún. Las investigaciones confirmarán si el secretario de Seguridad Pública dio la misma instrucción al director de la Policía Municipal respecto de los hechos ocurridos en el Palacio Municipal de Cancún. En caso de no haberlo hecho, tengan la seguridad de que actuaré con contundencia. Cuarto, las víctimas de estos lamentables hechos contarán con todo el apoyo del gobierno del Estado para que recuperen cuanto antes su salud y se les repare el daño que sufrieron. Quinto, no es tiempo de echar culpas ni evadir responsabilidades. Es tiempo de seguir avanzando como lo hemos venido haciendo en resolver de fondo el problema de la violencia en contra de las mujeres, al tiempo que defendemos invariablemente la libertad de expresión. A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, se deslindó de los hechos y aseguró también que se llegará hasta las últimas consecuencias para dar con él o los responsables de tal agresión. Similar postura adoptó la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, quien afirmó que en su carácter de presidente municipal jamás ordenó ningún tipo de represión en contra de la ciudadanía. Con información de Patricia Hernández Goñi, Agencia Informativa de México.